equivocado y siempre nos ha apoyado. Y ahora, después de todo lo que ha pasado, la serie y todo, pues ella yo creo que se va a sentir mejor y lo necesitaba. Está liberado, mi madre. Para liberarse. Sí, yo ahora mismo, el tema de lo de, aunque no volvamos, no queremos volver al tema, pero el hecho, bueno, el hecho de que se recuerde, el hecho de que se reconozca todo lo mal que yo lo he pasado, porque en un principio, cuando se hablaban de los malos tratos míos, hasta se burlaban de mí, y luego, pues yo no tuve ningún tipo de ayuda por parte de nadie, ¿me entiendes? Teniendo las personas que yo conocía, ningún tipo de ayuda, sí, es lo que tú decías, echaban, pero no echaban. No, no, para nada. Y claro, que se vea todo lo que yo he sufrido y lo he pasado mal con mi marido y he querido seguir manteniéndolo hasta el final, pues yo esperé, siempre tuve la esperanza de que él cambiara. Pero no, fue cada vez a peor, porque ya cuando viene ya tanto consumo, pues entonces ya la cosa no tiene solución, ¿no? Y el que se reconociera eso, que no tuve apoyo ni siquiera a nivel judicial, en ningún sentido. ¿Te viste sola? Sí, totalmente. Y además mis hijos tenían que ir con su padre un fin de semana sí y otro no. Estuviera en Asturias como si estuviera en Albacete. Tenías que por obligación dar un fin de semana a tus hijos a una persona que no estaba en su sano juicio, pero porque estaba enferma. Hombre, estaba enfermo y que conduciendo en esa época y todo. Tampoco se decía que era una enfermedad, ¿no? Claro, porque nuestro padre se ponía drogado y borracho a 200 por hora con el coche. Claro, que pues estamos aquí. Y llevan ellos dentro del coche, eso. Y era una época que no se llevaban cinturones de seguridad. Sí, sí, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas tú de eso? Que eso hay que vivirlo. Cuando no se ponía en los 90, claro, que no nos poníamos nadie el cinturón. Ni en la moto, un y casco, nada. Y yo lo sabía, y que había veces fuerte, que... Fuerte, ¿eh? Y había veces que se los llevaba y los tenía un mes. Y yo no sabía dónde estaban, porque no había teléfonos móviles ni nada. Yo llamando a la policía, enterándome por la prensa. Vamos a hablar de cosas alegres, va. Es verdad. Sí. Y bueno, era terrible. Hablemos.